días. Ay, güey. Un minuto, se queda bien. Viene. ¿Qué te problema? Hello, señor Mark. Hi. Sí. Lee. Yes. ¿De chino al Martin? Few old friends down there. Yeah, there's quite Martin a few. Martin Sullivan. Martin Sullivan's there. Yeah, there's a guy. Maria. I don't know if you know Maria. There's about 50, I think, came from Dublin. I can't see them now. I saw one or two over there. In the second row. There's a few in the second row. To the right in front of us there. Yes. You and Mara go back the other way, of course. No way. It's extraordinary. 1975. Buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à tous. Je donne ma bienvenue. Do il benvenuto anche a nome di tutti gli organizzatori. Je souhaite la bienvenue et également au nom de tous les organisateurs du meeting. Donc je souhaite la bienvenue à au président d'Irlande et au nom de toutes les autorités présentes et de tout le public à la présidente d'Irlande, Mary McAleenzy. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alice, McAleese. Gentile Presidente. Madame la Présidente, nous vous remercions pour votre présence au meeting et nous sommes vraiment profondément émus parce que vous représentez une étape vraiment significative grâce à cette relation qui a grandi avec vous dans le respect du rôle que vous avez. Quand, en janvier de cette année, vous avez reçu dans votre résidence à Dublin la délégation du meeting, certains d'entre nous ont eu pour la première fois l'honneur de vous connaître. Mais d'autres, comme les amis Margaret et Mauro Biondi, ou notre ami journaliste John Waters, ont déjà bénéficié de votre cordiale amitié. Mais cette fois-là encore, il a pu se produire, comme cela se produit souvent dans l'histoire du meeting, qu'à partir d'une relation et d'une amitié, on puisse produire un réseau d'amitié de plus en plus significative. Et nous nous souvenons vraiment bien que c'est à une de ces occasions-là que nous avons pu remarquer ce que vous aviez observé à l'époque, que ce qui est à l'origine de la relation entre les peuples naît dans la relation entre les personnes. Et donc c'est une de vos affirmations qui a suggéré que la historia son las mismas que cambian el corazón del hombre. El corazón. Ese era aquel factor natural que ningún hombre se ha dado a sí mismo, pero por el cual cada uno de nosotros puede ser leal con sí mismo y no puede no reconocer que está definido. Es este corazón que empuja al hombre a desear cosas grandes, a buscar la verdad, que lo convierte capaz de sorprenderse delante del misterio de la realidad, que le da el gusto de tender hacia la maravilla, a la Wonder, como dice Kavanagh, el gran poeta irlandés que también nosotros hemos aprendido a conocer y amar después de que John Waters nos haya propuesto la lectura después del meeting 2007. Pero la maravilla, el estupor, la esperanza, sugiere a un Kavanagh, se alcanzan a través de la fatiga, del cansancio,
a través del cansancio del trabajo. Por una brecha demasiado grande no pasa ninguna maravilla. Solo una habitación oscura, el pan negro y el té sin azúcar podrán volver a darnos la belleza del ánimo de un niño. Estas son las sugestivas imágenes que propone el poeta, que nos sugieren cómo la esperanza de una novedad se alimenta de fatiga y de trabajo. Construir puentes. Es el lema que usted ha escogido para su presidencia y que parece indicar cómo la búsqueda de la paz, del bien en las relaciones entre los hombres, pasan a través del trabajo tenaz y fatigoso de una construcción. Reconociendo y valorando la diversidad del otro. Que el otro sea el compañero de trabajo o el pueblo, dividido por historia, religión o cultura. Esta fatiga, este cansancio, este trabajo, en el reconocimiento valorizador de la diversidad, es el opuesto de aquel individualismo que, bueno, como decía don Carrón, la modernidad parece proponer como respuesta a la inevitable tensión entre Dios y la comunidad. Es este individualismo que ve en el otro solo una amenaza para alcanzar el objetivo de la propia felicidad y que se nutre últimamente de un engaño, de una mentira. ¿Por qué es un engaño? El engaño de pensar que se pueda ser feliz prescindiendo de los demás. También la experiencia del meeting, la historia, las personas que hemos encontrado nos han enseñado que la respuesta más adecuada a esta dramática, tanto como realista tensión entre hombres y pueblos, la respuesta a esta tensión no puede estar en la lucha o en la contraposición, ni siquiera en una tolerancia indiferente, sino en el reconocimiento del único factor que todos los hombres tienen en común, o sea, el corazón. La amistad entre los pueblos que el meeting intende contribuir en la construcción colabora en el reconocimiento de este factor inextirpable y objetivo por el cual todos estamos constituidos, cada uno de nosotros. Investir en el corazón, afirmar la libertad y la dignidad del deseo, de los deseos, es a menudo una lucha, sobre todo con nosotros mismos. Y enseguida con cada forma de poder político, económico o cultural que quiera arrancar el hombre de sí mismo, homologándolo y reduciendo la realidad humana al propio objetivo. Decía Giussani que cuando el poder mira solo a su objetivo, tiene que buscar gobernar los deseos del hombre, porque el deseo es el emblema de la libertad. Una bellísima balada irlandesa, que cantamos muchas veces, The Fields of Avon Rye, habla de un hombre que durante la gran crisis que golpeó al país a la mitad de 800 había robado para que los niños pudieran comer. Ahora lo esperan los trabajos forzados en Australia, pero antes de que zarpe la nave, a través del solitario muro del puerto, el hombre saluda a la joven esposa, recordando los lejanos campos de Aden Rye, cuando miraban a los pájaros que volaban y tenían sueños y canciones que cantar. Esos deseos, esos sueños, esas canciones no son ni cancelados ni derrotados, porque la joven esposa Mary crecerá a sus hijos con dignidad, los hará crecer con dignidad y vivirá esperando y rezando por su amor. Nos ha conmovido este canto, este que amamos y cantamos, porque exprime este deseo de cosas grandes que lleva al hombre a esperar y atender, gritando también alguna vez sin conciencia que aquello que lo consiste, creo que lo de lo que consiste es la relación con el infinito. Todo, la relación humana está generada por esta relación con el infinito. Es por esto que las fuerzas que cambian la historia son precisamente las mismas que cambian el corazón del hombre. A usted, gentil presidenta, al periodista John Waters, que le propondrá más tarde alguna pregunta, el desarrollo de este tema que hemos escogido como introductivo de la 31ª edición del meeting.
Buenas tardes. Hace 13 años me encontré con Mary McLeish. Mientras ella hacía la campaña en la que después se obtuvo el título de presidenta. Hubo un debate en el colegio Trinity College, y se me pidió por algún motivo que participara, aun cuando yo no era el candidato, era la única persona no candidata. Y no conseguía concebir cómo podía ser que me hubieran puesto ahí. Me sentía un poco como Celek en la película de Woody Allen, donde prácticamente se contextualiza en varios momentos históricos, donde él estaba delante de los grandes líderes, al lado de los grandes líderes, y así también yo hoy. Aquello que me ha golpeado, que me ha tocado de Mary McLeish, más que lo que ya se sabía, que era seguramente una abogada brillante, una persona que estaba en una cruzada, vaya, que era una persona que estaba en una ciudad, hasta el punto de crear relaciones allí inmediatamente, de coger afecto a esa ciudad a nivel humano, no a nivel político. No era un intento de alcanzar a los demás para motivos políticos, no. Era una conexión, una relación con los demás, inmediato y humano, siempre así. En los 13 años que han pasado desde aquel evento, han pasado tantísimas cosas en nuestro país. Muchas cosas buenas, algunas menos buenas. Pero yo creo que acercándonos al fin de este segundo mandato de presidenta, de presidencia, que acabará el año que viene, podemos decir que al final, en el último análisis, las cosas han ido bien. Más allá de que bien, positivamente. Yo creo que una parte realmente importante de esto haya sido debida a la presencia de Mary McLeish, porque realmente es este el motivo. No es una función de manager, no. Es una gestión familiar, una relación familiar. Ella es casi una hermana para todos, una madre. Esta es la sensación que tenemos de ella. Los líderes no vienen de la nada. No es que llegan desde un proceso muy complejo, no. Los líderes llegan de la gente, del deseo de la gente. A veces son buenos, a veces son menos buenos. Pero no es algo casual. No es que sea casual que haya un cierto líder. Y es por este motivo que yo verdaderamente mantengo que podemos decir, de manera del todo simple, respondiendo a la pregunta cómo puede ser que Mary McLeish haya sido presidenta de Irlanda, podemos decir que de manera verdaderamente profunda la hemos escogido. La hemos escogido nosotros. La hemos vista, la hemos mirado y le hemos dicho un sí. Sí, sí. Ahora podemos mirar hacia atrás y decir que ha sido un completarse de un conflicto que ha durado mucho tiempo, por bastantes años. Es importante todo esto para entender la relación de esta mujer con nuestra población. No quiero entrar ahora en detalles históricos porque esto me requeriría cientos de años. Pero hay algo que se puede decir relativamente a la psicología de una nación. Prácticamente una nación que ha tenido conflictos durante tantos años con dos poblaciones que han tenido ideas completamente distintas de sí mismas. Personas que han crecido como yo, por ejemplo, distante del conflicto, han sido tocadas en un instante, tocadas desde el punto de vista psicológico. Son todas estas cosas, todos estos factores han después provocado el perpetuarse de un conflicto que podía seguir adelante simplemente sobre la base de motivos políticos y no solo. Había prácticamente una psicología del conflicto que continuaba. Yo creo que Mary McLeish ha representado un elemento muy importante en todo este discurso, porque nos ha devuelto a nuestro sentido de pertenencia común. Ella venía de la zona de los conflictos, una persona
que siempre había intentado en cualquier modo de reinventarse. Siempre intentaba no negarse, no negar la realidad que había vivido. Pero siempre hablaba de esta realidad, continuaba hablando de esta realidad, de las cosas que habían sucedido. Y entonces ha buscado de llegar a una reconciliación. No ha buscado de diluir su experiencia histórica. Ha buscado ofrecer, en cambio, esta experiencia propia como aseguración a los demás, como seguro para los demás. El hecho de que la historia siempre habría sido respetada. Esto ha sido un punto esencial para todo este proceso. Cada parte del conflicto se sintió afianzada en la propia experiencia y en la propia historia. Estas son algunas de las características que hemos apreciado en ella. Hemos entendido enseguida, intuitivamente, que esta mujer había presentado estas características. Hemos entendido enseguida que podía representar un elemento vital en términos prácticos y simbólicos, pero también psicológicos. Y junto a su marido, Marton, también metido en este proceso de reconciliación. Entonces, hemos dicho un sí a Merrick McLeish, precisamente porque la hemos reconocido. La hemos reconocido como la persona que necesitábamos, de la persona de la que teníamos necesidad en este preciso momento. Yo tengo mis ideas, naturalmente. Pienso que, o sea, precisamente, que Merrick McLeish tiene el de sus propias raíces en el corazón de la Irlanda, de la cual vengo también yo, el corazón de Irlanda. Es una presidente verdaderamente maravillosa. Y entiendo esto en distintos sentidos, en distintos modos. Efectivamente, sabemos que el mundo se puede dividir en maravilla y en reglas. Si miramos la política, es muy distinta de las reglas. Está muy caracterizada por una mentalidad basada sobre la acusación, la contraacusación. Mary McLeish, en cambio, viene de otro punto de vista, viene de otro mundo. Viene de una especie de mundo de la maravilla. A ella le gusta vivirlo, lo entendéis enseguida. Apenas habláis con ella, lo notáis. ¿Veis que le gusta ser presidenta? Le gusta encontrarse con la gente, le gusta estar en contacto con la gente. Ese sentido de afecto por los demás, que está en grado de ir más allá de cualquier barrera lingüística. Esta mujer es muchas cosas. Es una mujer que ha construido puentes, que ha curado heridas. Es una mujer que es una hermana. No es una director, una manager, no. Es una hermana. Y es esto. En este momento hay una estación deportiva muy importante. Una especie de hockey y también de fútbol. Y las finales llegarán en pocas semanas para todos estos deportes. Y he oído decir que antes de las dos partidos se presentará la presidenta a las escuadras y a los equipos y dará la mano a todos los jugadores. Y bueno, he oído, me han dicho que siempre antes del partido ella sabe antes de empezar el partido quién va a ganar. O sea, pensar en ello. Pensar con quién estamos hablando. Ella ya lo sabe todo de antemano. Bueno, señoras y señores, es verdaderamente un gran honor presentaros a Mary McLeish. Por cierto, ha dicho que el año que viene la Liga la gana el Español. Queridos hermanos y hermanas, es un gran honor estar aquí para el meeting, y poderos hablar a vosotros hoy en la lengua
gaélico. Ahora en inglés. Doy gracias a John por su amable introducción y a todos vosotros. Vosotros estáis aquí para escuchar a extranjeros, que hay muchas diferencias entre nosotros. Bueno, en inglés no lo traduzco, tío. Estáis aquí hoy decididos a construir puentes de respeto con la relación con los demás en un mundo que demasiado a menudo se acontenta con construir bunkers de los cuales nosotros nos escondemos o nos miramos con mezquindad. Lugares en los que peligrosamente demonizamos a la diferencia del otro. Estáis aquí porque creéis que los seres humanos son capaces de adulzar los propios corazones, estos corazones de piedra, cambiando la dirección y el curso de la historia que nosotros hombres hemos construido, pasando de la oscuridad a la luz. La experiencia, sea la reciente que la del pasado, nos indica que el hombre, nosotros, tenemos a menudo... Hemos cambiado muchas veces el curso de la historia con grandes males. Abusos de poder, elitismo y muchas veces con indiferencia. Pero aquí en Rimini nosotros creemos que la bondad y la grandeza de la cual es capaz el corazón del hombre sean mucho más potentes respecto a la maldad de la que nosotros mismos somos capaces. Nosotros creemos que hay algo más aquí. Nosotros creemos que nuestro destino como hombres permanezca desatendido en la medida en la que somos víctimas o practicamos activamente la cultura de la demonización. Hoy por la tarde, en esta compañía vuestra, me gustaría analizar la historia de Irlanda, mi país, y hablar de las fuerzas que actualmente están cambiando nuestra larguísima historia, una historia de siglos, de divisiones, de conflicto y de conflictos políticos. Mientras nos estamos moviendo hacia el consenso y las relaciones de acercarnos entre nosotros. El primer presidente de Irlanda es una persona como John. Sé que se llamaba Douglas Hyde. Dijo, el odio es una pasión negativa. Es un elemento de destrucción potente, muy potente. Pero no sirve para construir. El amor, por otra parte, es como la fe. Puede mover montañas. Nosotros tenemos montañas que mover con nuestra fe. Irlanda tiene una larga y triste historia. Que ha traído relaciones muy, muy desastrosas en el interno de la isla y en las relaciones entre Irlanda y Gran Bretaña. Es irónico darse cuenta de que todos los protagonistas de estos conflictos eran cristianos. Además, el rencor entre protestantes y católicos, entre los nacionalistas irlandeses y los unionistas británicos, era verdaderamente venenoso. Era tal el veneno, o sea, perdón, ese veneno se fue transmitiendo de generación en generación. Y esto así por los siglos. Y no es una casualidad que el movimiento que surge para corregir estas relaciones tan, tan desastrosas y para liberarse haya funcionado mejor en el último siglo con respecto a cuanto ha hecho en los siglos anteriores.
mi generación ha sido la primera a extraer beneficio de un proceso de instrucción. Mi padre, mi madre han dejaron de estudiar cuando aún no eran adolescentes. O sea, no tuvieron la posibilidad de ser instruidos, pero mi generación tuvo mucha suerte. Ha sido la primera generación que ha crecido con las palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama la dignidad y el derecho a la igualdad de todos los seres humanos. La mía es la primera generación, después de los terribles e inútiles masacres de las dos guerras mundiales, la primera generación que ha visto la caída de los viejos imperios que han desaparecido. Los primeros en el ver difundirse la democracia en el mundo. La Irlanda ha entrado en la Unión Europea en el 1973. La Unión Europea, ese excepcional viaje de colaboración entre naciones que se habían peleado por tantos siglos, unas contra las otras. Desde entonces, la mayor parte de los ciudadanos europeos, incluidos los ingleses y los irlandeses, nosotros hemos vivido muy enraizados en las culturas de recíproca demonización, los ingleses y los irlandeses, pero ahora las reglas están cambiando, han cambiado. Se han hecho cambiar. Y estos cambios, en la base, tenían una firme voluntad de reconciliación entre naciones. Estaban basadas en el respeto recíproco. Otra cosa importante, el respeto de la dignidad innata de cada ser humano. Esta nueva Europa tenía que ser construida en base al respeto de los derechos humanos. Algunos ven las fuerzas que han dado origen a la Unión Europea como un pragmatismo inteligente, ético, humano, motivado desde el propio interés o desde el altruismo. Yo soy una de esas. Otros, yo soy una de esas, lo consideran la práctica de la disciplina del amor. No un amor sentimental, sino más bien un amor por el otro. Ese amor que quiere comunicar la verdad al otro, pero quiere también escuchar cuando el otro cuenta su propia verdad, a la búsqueda del diálogo, siempre siguiendo la búsqueda de la reconciliación, el objetivo de la reconciliación. Es una propuesta de conversión que no es evangélica, en el sentido que se quiere convertir al otro. Que no es que yo quiera que empiecen a pensar como pienso yo. Es un proceso de conversión que pero nos consiente en nuestras diferencias, de convergir los unos sobre los otros, los unos con los otros, como amigos. Los unos con los otros como vecinos, como colaboradores, no como enemigos. Cada día en vuestras vidas, en mi vida, Hay una historia. Hay una historia tejida por miles y miles de historias cotidianas basadas en el amor, la gentileza y la solidaridad. Sin estas, nuestra vida sería inútil, caótica. Estas son la roca fuerte contra las vicisitudes de la vida. Son la base del bienestar, del coraje. Nos basamos en estas pequeñas acciones para esperar en la fe de la humanidad. Las dinámicas entre naciones y entre los distintos grupos de intereses de las naciones, de tanto en tanto, nos hacen ver que vivimos en un mundo con mucho desafecto, donde nuestra capacidad de amar
nuestra capacidad de atender a los demás está desconectada. Y esto ha sucedido cuando nos hemos cruzado con aquellos que demonizamos o que nos demonizan a nosotros. Desconectamos el amor precisamente en el momento en el que es más necesario. Los tratados constitutivos de la Unión Europea han querido invertir esta funesta dinámica al mismo modo que los ciudadanos de Irlanda, de la Irlanda del Norte, de la Gran Bretaña, han cumplido un loable esfuerzo para invertir este círculo vicioso. Lo han hecho gracias a un tratado que llamamos el Acuerdo de Good Friday del 1988. Ha sido realmente un acuerdo que da voz a aquellas personas que dicen no queremos repetir el círculo vicioso de la historia. No queremos que todas las heridas acumuladas en la historia nos impidan curar, bueno, estar atentos los unos de los otros. Para el futuro queremos relaciones nuevas que nos puedan garantizar libertad, respeto, justicia, igualdad y paz a todos. El Tratado de la Unión Europea y el Acuerdo de Good Friday no representan un gran castillo de nobles, pero vacías declaraciones o aspiraciones. Cada palabra, cada concepto es el resultado de largas y muchas veces amargas discusiones. Estos acuerdos son un modelo. Un modelo de pensamiento y de acción. La cosa más importante, visto que nos conocen y saben que no habríamos rechazado el esfuerzo, ha sido constituido un complejo de instituciones, leyes, estructuras, con el fin de que cada día se pueda actuar para operar estos valores juntos. Entonces partió un proceso que nos consiente de tomar el control del demonio de la historia y que pueda garantizar que las fuerzas de la historia no permanezcan en manos de las fuerzas del mal. Las voces de los demonizadores ahora han sido acalladas, han sido domadas por las obras de la arquitectura institucional que garantizan reclaman el respeto para todos. La cosa más importante es que las instituciones tienen el soporte de la mayoría de nuestros ciudadanos. Es una gran masa crítica. Estamos en una generación privilegiada. Vivimos directamente el momento de la construcción de una nueva y fascinante historia. Este proceso no es siempre agradable. A veces es caótico, es difícil. A veces arriesga de fracasar. A veces parece una pesadilla. Y a menudo aquellos que se ocupan de alcanzar el consenso tienen más problemas para convencer a sus los que les soportan los que les apoyan que no es que se les oponen. La estructura de nuestro acuerdo de Good Friday es como la Unión Europea. Está lleno de esperanza de cada signo a la cosa que ha venido antes. Es extraordinario. En un periodo de tiempo muy breve, muchos de los antiguos problemas
espinosos de conflicto político han desaparecido. Por decenios hemos luchado mucho con la policía, vaya. Y también la policía ha cambiado ahora tiene el soporte de muchos ciudadanos. Por años hemos vivido con la cultura paramilitar. Esta cultura está desapareciendo. Por años, por decenios, hemos convivido con terribles conflictos, con tensiones entre católicos y protestantes, entre el norte y el sur de la Irlanda. Esto ahora ha cambiado. Y esto no por casualidad, no por una coincidencia, sino gracias a la valentía, al esfuerzo, todas estas voluntades que luchaban contra la división. Nuestra isla se dividió en dos partes. Para complicar más las cosas, yo nací en Belfast, en Italia del Norte, en Irlanda del Norte. Y en esa parte de Irlanda es todavía parte del Reino Unido. Espero que lo entendáis, porque yo soy presidenta de Irlanda, no de Irlanda del Norte. De la República Independiente de Irlanda. Estas relaciones entre la Irlanda independiente y Gran Bretaña han cambiado radicalmente y nunca han ido tan bien como ahora. Pero por extraordinaria coincidencia, yo que nací en Irlanda del Norte, me gusta muchísimo, naturalmente, porque es mi casa. Vengo aquí delante de vosotros como presidenta de la República de Irlanda y así os hablo. Y aquí os tengo cerca. Tengo aquí cerca el embajador británico, cerca de la Santa Sede, es Francis Kimball, es un buen chico. Y los dos somos del mismo equipo. Que ganará el próximo mes si Dios quiere. Naturalmente hay todavía personas que se dedican, que están vinculadas a la violencia. Pero lo interesante de hoy es que cuando estas personas buscan obstaculizar el proceso de paz, provocan una potente contrarreacción por parte de la gente, del pueblo, que muestra solidaridad. Gente que hasta hace poco tiempo no era para nada solidaria. Ahora estas personas manifiestan una formidable solidaridad. Lo que a mí me fascina es el proceso. Este proceso de conversión, pasando del corazón de piedra, pasando de corazones de piedra a corazones que son capaces de abrazar el otro. Es un proceso que requiere paciencia y capacidad de resistencia. Y en particular cuando hay oposiciones y conflictos. Esto requiere algo que vaya más allá de la esperanza. Requiere una fe inquebrantable en las posibilidades de cambiamiento, de cambiar. Que se ven en la posibilidad, en el creer que el amor va a ser más fuerte que el odio. He crecido en Belfast, como decía. Una ciudad dividida en una ciudad dividida. Soy católica y yo era católica y mi vecino era protestante. En nuestra historia personal han subrayado siempre la diferencia, siempre han subrayado lo que nos separaba. Se nos ha enseñado desde niños a desconfiar los unos de los otros, a creer o creer solo nuestra propia versión de las cosas y naturalmente nuestra versión de las cosas de la historia
no había espacio para la aversión hacia los demás. Pero nosotros sabíamos que eso estaba mal, que era equivocado. Y por tanto, los vecinos vivían al lado de nosotros, codo con codo, pero era una posición de ignorante. Una ignorancia muy fuerte con respecto al otro. Vivíamos en compartimentos separados. Y esta división escondía otra importantísima parte de nuestra vida. El hecho de que fuéramos vecinos. Y que siempre íbamos a ser vecinos, por siempre. Teníamos una historia compartida, teníamos problemas comunes. Dependíamos los unos de los otros. Y esta historia también escondía las enormes oportunidades desperdiciadas. Todas las que habíamos tirado, desaprovechado, olvidando la posibilidad de colaboración. Pero voces valientes empezaron a preguntarse, ¿por qué? Estas voces empezaron a decir, ¿no podemos encontrar un modo para superar todo esto? Y hoy hemos descubierto que la capacidad humana de cumplir el bien espontáneamente nos puede abrir un futuro maravilloso en el momento en el que dejamos de ser mezquinos, malvados con respecto a los demás y tentamos de obrar con respeto los unos con los otros. Es interesante darse cuenta que cuando Irlanda y el Reino Unido decidieron reunirse en el 73, cuando están cercados por la Unión Europea, uno como colonizador, otro como colonizado, era una relación muy desequilibrada. Encima, o sea, además, gracias a la amistad de la mesa de la Unión Europea, se ha desarrollado una sincera y calurosa amistad. Y se empezó a hablar, empezaron a trabajar bien juntos. Y empezando a trabajar juntos sobre los programas europeos, se dieron cuenta que tenían buena confianza recíproca, que les consentía trabajar juntos para resolver los problemas de violencia y guerra para la Irlanda del Norte. Claramente al principio no hubo grandes éxitos. Pero cada paso enseña algo nuevo. Es interesante darse cuenta que nosotros, después de 30 o 40 años que habían pasado, el lenguaje político empezó a cambiar. El lenguaje del discurso político había sido siempre rudo, brutal. Aquellas cosas que no sirven, que no contribuyen a una solución recíproca. Poco a poco el lenguaje político fue cambió. Se hablando. Se convirtió en más abierto. Y yo creo que esto es debido al trabajo del senador, se debe al trabajo del senador George Mitchell, el santo, el mártir enviado desde los Estados Unidos como enviado especial. Él fue el hombre que llevó al acuerdo de Goodfellow. Ahí fue donde el lenguaje político se ablandó.
y también los paramilitares, oyendo este nuevo tono, este nuevo lenguaje, empezaron a dejarse convencer. Entendieron que podían construir una, que habrían podido construir una estrategia alternativa para realizar sus propias ambiciones políticas. Una estrategia que no preveía violencia, pero que habría sido basada en el diálogo. Y muchos de ellos, poco a poco, se convirtieron en los principales fans del diálogo. No fue una conversión fácil como la que hubo en el camino de Damasco. El filósofo del siglo XVIII, Edmund Burke, dice: no te desesperes nunca, pero si lo haces, sigue trabajando en la desesperación. Aun cuando estés desesperado, sigue trabajando. Yo creo que esto describe bien el proceso para cambiar el corazón de la guerra a la paz, del odio al amor. Las palabras iniciales del acuerdo de Goodfellow recitan, cito: creíamos haber negociado una oportunidad de gran alcance histórico para un nuevo comienzo. Y yo creo que esto es realmente aquello que ha sido hecho, es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Desde los tiempos del acuerdo de Good Friday, los años han sido difíciles. Ha habido altibajos. Ha habido muchos actos de violencia que pretendían minar la determinación de los constructores de paz. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido? Es que la paz no se construye nunca mirando, estando ahí a ver qué pasa. Se necesitan peones, se necesitan personas que dediquen su esfuerzo a la construcción de la paz. Porque nuestra participación de ciudadanos es absolutamente fundamental si queremos eliminar las fuerzas del odio y queremos dejarlo a nuestras espaldas. Estas fuerzas están todavía activas y presentes. Y pueden traer siglos de mucho éxito. Y que querríamos enseñar a nuestros hijos no odiar. Ellos querrían que enseñásemos a nuestros hijos a odiar, porque esto es hebreo, esto es islámico, esto es católico, esto es protestante, esto es un romano. Odiarlo porque es negro, blanco, gay, negrata o mujer. Querrían persuadirnos a ser las toxinas en nuestras casas, en el lugar de trabajo, en las calles. Aquellas toxinas que convierten en muy mezquina la vida de los demás. Querrían que fuéramos nosotros los que hagamos que se sientan mal a un joven homosexual. Querrían que nuestro hijo fuera el que lanza piedras al hijo de un inmigrante. Estas son las personas que quieren que los demás sean miserables a causa del odio y la indiferencia. Y los niños que viven en la zona de pobreza, de conflicto, estos niños se preguntan: ¿pero hay alguien ahí fuera que se interese por mí o no? Y los cristianos que dicen que se aman y que aman a los demás, el lenguaje del odio sostiene el caos. Sostiene el caos en el cual estas personas viven. El mejor antídoto es un amor activo y valiente. Uno que desafía aquellas fuerzas de la ignorancia. Y de la ignorancia. Porque ambas
porque ambas están, tienen el grado de crear la historia. Una en negativo y la otra en positivo. Hace 13 años que soy presidenta de Irlanda. He visto mucha historia positiva hecha por el hombre de la calle, por el hombre común. Yo sé que cuando se escribe la historia se citan siempre grandes nombres y es justo que sea así. Pero el trabajo lo he hecho a la base en las casas. Lo he hecho por estas personas que han sobrevivido al odio. Las personas que están en grado de hablar con los amigos, con los colegas, con el jefe. No hablan palabras de odio. No son palabras aceptables. Y este es el único modo para contrarrestar la toxina del odio. Hacer la voz que habla más fuerte que los demás y no acepta el odio. Winston Churchill dijo: este proceso, el cambiar la historia, es un proceso que implica, y me encanta esa expresión, implica el pasar. Implica pasar del suceso del éxito sin perder el propio entusiasmo. Aquí en el meeting vosotros sabéis perfectamente que la idea que inspira este meeting sería solo una bonita idea, a no ser que hubiera un grupo de personas, de voluntarios, que año tras año estuvieran aquí construyéndolo, desarrollándolo y sosteniéndolo con amor y pasión. Y aquí muchos corazones han cambiado gracias al meeting. Leonardo da Vinci dijo que ha sido dotado de la urgencia del hacer. Conocer no es suficiente. Hay que aplicarse. Querer no es suficiente. Hay que hacer. Entonces el meeting hace. Gracias, Rimini. Gracias, Rimini, por aquello que hacéis. May I leave you? Querría saludaros con un último pensamiento. Gandhi, con gran elegancia, dijo: ser el cambio que voléis ver en el mundo. Ser el cambio que queréis ver en el mundo. Ser el cambio que queréis ver en el mundo. Yo creo en el cambio, creo en el poder del cambio. Creo en el poder del amor, en la disciplina del amor. Estas palabras no son buenas, son palabras que no todos conocemos. Se nos ha enseñado. Lo hemos aprendido de nuestras madres, de los enseñantes, de los profesores. Hemos estudiado los mandamientos. Pero la cosa más importante en absoluto es el amor. Y nosotros somos la mano que puede crear este amor, que puede mover este amor. Si queremos que el amor funcione y funcione en este mundo, nosotros tenemos que ser sus instrumentos, las manos de este amor. Nosotros somos la fuerza que cambiará la historia. Y si lo hacemos... Si lo hacemos con amor, si rechazamos estar ahí mirando, si reaccionamos, entonces el cambio que esperamos será.
con el tiempo, si Dios quiere, llegarán. Dios os bendiga. Gracias por vuestra atención. Gracias, presidente, por este bellísimo discurso que realmente ha descrito un proceso, un viaje, que es visible desde el punto político. Un viaje que comienza desde el corazón, un viaje que está empujado por el corazón a través de la historia. Visto que empieza desde el corazón, ¿usted ha visto este cambio a nivel de su vida política? Sí, seguramente sí. Porque precisamente he tenido que trabajar en primera persona en todos estos hechos, ¿no? Yo creo en la reconciliación, creo en el amor. Y cuando tenía 18 años he tenido experiencia directa precisamente en mi casa, en familia, De lo que es la violencia entre varias sectas, entre varios grupos en las calles. Y siempre nos tenemos que proponer algo personal. ¿Cómo respondemos a estos ataques físicos sobre nosotros mismos? En ese punto hay que responder a esta pregunta. Y entender qué consideraciones se tiene que extraer de este ejemplo. Yo me consideraba muy, muy afortunada porque conscientemente he decidido no abrazar la violencia. Muchos a mi alrededor lo han hecho y creo que han tenido consecuencias de bastantes, pero en la base de estos principios hay que escoger. En la base de los principios hay que escoger, y ha sido bello para mí poder escoger, tener una opción de escoger aquella del amor, y estoy grata a aquellos que me han introducido al amor. Estoy agradecida a mis padres. Estoy muy agradecida a los sacerdotes de mi parroquia, a las monjitas, a las dominicas, a las personas que han tenido un efecto sobre mí, que me han introducido prácticamente en la posibilidad del amor como instrumento mucho más potente que el odio. Y en cuanto todo esto ha generado este sentimiento en mí, yo soy la más vieja de nueve niños, de nueve hijos. Y si seguramente si eres la más vieja, siempre has intentado de poner paz entre todos. Has hablado de conversión, una palabra bella pero muy fuerte que viene del corazón. Habiendo crecido, he adquirido la conciencia del hecho de que vivir en un lugar donde tiene que vivir en un lugar donde la gente tiene que estar más feliz, más contenta, si hubieran pensado todos de la misma manera. Siempre era consciente de este hecho, que en una sociedad dividida la gente quiere que se digan las cosas que son en línea con el propio pensamiento. Yo me he dado cuenta del hecho que hace falta encontrar el modo de vivir de manera humana juntos, aun pensando distintamente. Porque si esperamos, si seguimos esperando que cada uno de nosotros se convierta al punto de vista del otro, esta es una receta que sea y que lleva solo a la parálisis.
algo que ya se ha verificado en nuestro caso. Entonces, el proceso de conversión es al que me refiero, es distinto de nuestro concepto de evangelización cristiana. Es la conversión del corazón. La conversión del corazón tiene un espacio mucho más amplio en el corazón, en el que podemos recoger todas las diferencias, a todos los demás, independientemente de cuánto sea complejo y caótico. Pero tenemos que encontrar espacio para los demás, acoger a los demás en nuestro corazón. Eso es lo que pretendo decir. Y con respecto al ámbito político, sabemos que la política más bien cívica actualmente, la modalidad en la que podemos convertir esta energía del corazón también en la vida pública. Don Giussani decía que precisamente, como también lo decía Pablo VI, decía que la política es la forma más alta de beneficencia, de caridad. Esto es todavía verdad cierto hoy. Esta realidad tan cínica, ¿esto vale para la política? Nosotros tenemos que creerlo. Pienso que estamos en un momento en el que esto nos pone a prueba. Nos pone a prueba porque estamos políticamente en un momento muy crítico. Estamos delante de la crisis financiera, tenemos una crisis también en el ámbito de la Iglesia. Y esto, por ejemplo, nos lleva a un montón de problemáticas que tienen que ver con la ética, con la confianza. Y buscando resolver esta problemática, y me refiero particularmente a la crisis económica y financiera, sabemos todos que no se trata solo de una crisis relativa al dinero, a la economía, a las finanzas. Es una crisis más profunda, una crisis que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el egoísmo, con la capacidad de la incapacidad de abrazar todas las consecuencias de nuestras acciones. No conseguimos entender las consecuencias. Entonces, en este momento, no es solo cuestión de tapar agujeros introduciendo reglas de comportamiento que son importantes, pero que tenemos que afrontar el discurso de aquello que sucede dentro del corazón del hombre. Y esto es necesario para la política, para los políticos, para la gente. Se puede ofrecer la oportunidad de ir más allá del cinismo para descubrir aquello que es posible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral. Una vez asumida la propia estupidez de los fracasos, de los éxitos, tenemos que emprender un proceso de creación de una arquitectura económica que sea aceptable desde el punto de vista humano, siguiendo precisamente lo que nos dicta el corazón humano, con también implicaciones de vida. La política necesita de por sí misma el arte de lo posible, un arte pragmático. Hay que elegir siempre el mal menor, pero que muchas veces no satisface a nadie. Y en este contexto, ¿cómo puede ser que un político cristiano se pueda aplicar a esta idea? A esta idea de defender el valor intrínseco del ser humano. O sea, en el focus group, en los sondeos, siempre se habla de las opiniones de la masa, etcétera. ¿Cómo es que los políticos, cómo puede el político aplicar esta ética cristiana de respetar la integridad del hombre? Los políticos no son distintos de todos nosotros. Hacen elecciones. Estas decisiones, se basan en el mundo interno, en lo que se cree, en lo que decimos muchas veces. Se habla de política de lo posible. Honestamente, cuando miro, no lo sé. El acuerdo de Good Friday de la Irlanda del Norte. Estoy contenta por el hecho de que haya personas capaces de encontrar un sentido y comprometerse. Estoy agradecida por el hecho de que los políticos consigan encontrar
de por arte de magia palabras que consiguen que se reconcilien dos partes que de alguna manera se odian. Es un arte mágica que, en mi opinión, a veces tiene efectos mágicos, pero por otra parte esto tiene que promover el bien común. Encontrar estas palabras de compromiso sirve para crecer en el bien común. Y esta es una cosa que toda la política y todos los políticos tienen que hacer. O sea, tienen que estar al servicio del bien común. Tienen que estar en grado de encontrar, en cualquier modo posible, el modo de llevar adelante el bien común. Entonces, no mirar solo el interés específico de la persona, pero del pueblo del que se sirve. No, perdón, el pueblo que se sirve. Entonces, no son aquellos que me han votado, sino el pueblo entero, la humanidad. Yo creo que es necesario creer esto. Entonces, la gente también tiene que hacerse oír. La gente no es que no tenga voz. Los políticos que están son los que se han elegido. Naturalmente, la política del pasado en nuestro país, también en alguna otra parte, ha sido dominada por la crisis financiera. Una crisis que preocupa mucho a la población. También a nivel de debates privados, de conversaciones privadas. Y hemos tenido también otra crisis que ha coincidido con esta. Entonces, el escándalo de la Iglesia Católica en Irlanda. El corazón humano, el corazón del hombre, es muy importante en todas estas cuestiones. No se trata solo de cuestiones políticas, pero de cosas que entran realmente en nuestra vida cotidiana de todos los días. Por eso estas caídas, estos problemas, ¿cómo los consientes? Perdón, ¿cómo los consideras? Has hablado de una desintegración positiva, de alguna manera. Porque, según a mí, es lo que hemos tratado antes en el segundo lugar. Me he dado cuenta de algo, de que muchas cosas nunca querríamos que hubieran sucedido, pero a nadie nos gusta, pero han sucedido así. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo las afrontamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos, reconciliamos? ¿Cómo hacemos que se curen? ¿Cómo creamos justos contextos? De modo que en el futuro estas cosas puedan no suceder más de nuevo con la misma facilidad con la que han sucedido en el pasado. Es una prueba que tenemos que sostener, una prueba que nos encontramos delante de nosotros que estamos llamados a construir un futuro mejor. Pero ahora la gente es cínica, la gente tiene el corazón herido. Poem written by a... Hay una bellísima poesía de amor escrita por una mujer que fue abandonada de mala manera por un hombre. Y eso sucede en Irlanda. Las mujeres son abandonadas por los hombres. Y en esta poesía, en la última estrofa, esta mujer dice cómo se siente. Y es algo bellísimo porque dice: me has quitado el oriente. Me has quitado el occidente. Me has quitado todo lo que estaba delante de mí. Me has quitado todo lo que estaba detrás de mí. Me has quitado la luna y el sol. Y tengo miedo. Tengo miedo de que también me hayas quitado a Dios. Yo creo que esto describe muy bien nuestra situación actual. ¿Y alguno? ¿Y alguien tiene que coger este corazón destrozado y reconducirlo a la posibilidad del amor, de la redención, a la esperanza? Porque no se puede vivir así para siempre. No se puede vivir con el corazón tan destrozado en este sentido de abandono por toda la vida. Y tenemos que creer que esta joven mujer
podrá un día escribir otra poesía. Una poesía de amor, de un amor mejor y más verdadero. Y este es nuestro deber de hoy. Este es el deber que tenemos, reescribir esta poesía, pero para todos nosotros. Entonces, que Dios nos devuelva la esperanza, la fe. Y que tengamos el maravilloso arzobispo de Dublín aquí con nosotros y que está haciendo una obra maravillosa. Tenemos mucha suerte porque tenemos campeones entre nosotros. Otro tipo de conversión, una conversión nueva. No, your team reminded me of a poem that I love myself. Con este grupo me habéis recordado un poema de Thomas. Dice la fuerza que atraviesa la verde pradera sostiene la flor, sostiene mi verde edad, sostiene las raíces. Y esto nos indica que todo está conectado, todo está relacionado y eso es la religión. Efectivamente, la religión es precisamente esto, el todo conectado, todo relacionado. Thomas se describe como un poeta que escribe poemas sobre un Dios en el cual él no cree. Las personas son golpeadas por la belleza del mundo, pero parece que en nuestra cultura esto no suceda. Entonces yo me pregunto, usted como mujer, como presidente, como madre, como abogado, ¿cómo reintroducir estas dimensiones absolutas en la cultura? Ha sido sofocado por ciertos versos. Hemos vivido en una era. Hemos vivido en una era de gran egoísmo, de egocentrismo. Tiempo de individualismo, quizá. Quizá es por la crisis financiera. Quizá no nos ha enseñado o nos ha hecho ver qué grande es esta mezquindad. La cuestión de el modo de poder ganar este mediador, efectivamente, tiene una grande responsabilidad no tener. Muchos han perdido su casa, han perdido su trabajo. Esa persona no pensó en ello ahora, pero ahora la persona sabe que tiene una red que lo conecta a todo. Nada veía hace unos años, veía solo su propio Ferrari. Ahora ya no la tiene. Quizá ya no tiene ni su puesto de trabajo por esta crisis financiera. Ahora esta persona sabe, como sabemos bien todos nosotros, que formamos parte de una red. ¿Os acordáis de, bueno, tenéis presente la tela de araña que parte de un pequeño filamento y sobre ese pequeño filamento, pequeño hilo, se mueve toda una red? Yo creo que hay una importante lección para todos en el hecho que hay esta conexión entre todos nosotros. Si ahora no conseguimos entender esto, nos consideramos responsables del fracaso. Los problemas financieros tienen que ser resueltos con ayuda internacional porque son problemas internacionales. Entonces tenemos que trabajar juntos. Los problemas nacionales no los podemos resolver solos. Si continuamos actuando por sectores, por compartimentos, perderemos. Tenemos que trabajar juntos para vencer, con recíproco sacrificio. Creo que, a pesar de todo, tenemos suerte por esta experiencia, porque
porque hemos aprendido lecciones muy importantes y gracias a esto tenemos una fenomenal oportunidad de volver a empezar de un modo mejor. Ese es el deber que nos espera. President, señora presidenta, hemos estado aquí escuchándola hablar. Y estamos muy contentos, pero también con un poco ansiosos. Sé que se acabará su mandato el año que viene. Y sé que de todas maneras usted va a permanecer con nosotros, pero con todos nosotros, con todo el mundo, no solo con nosotros. Pero quizá puede venir a hacerse leer en Italia, pero después de este mandato que dice. Bueno, gracias. Thank you very much. Gracias a todos.